El derecho humano a la educación está contemplado en diversos tratados internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, y sobre todo está contemplada en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho a la educación consiste en que el Estado debe otorgar todas las garantías a las personas con la finalidad de que desarrollen sus aptitudes, habilidades y destrezas que les permitan enfrentarse eficientemente a la realidad que vivimos. De acuerdo al artículo 3 de la Constitución Federal, el derecho humano a la educación se basa en diversos principios. Por lo tanto, la educación debe ser laica, gratuita, obligatoria, democrática y nacional, y debe tomar en cuenta sobre todo la cultura de todas las personas en general. El derecho humano a la educación es una garantía de que la persona puede enfrentarse a su realidad y tiene derecho independientemente de cualquier condición en que se encuentre. El derecho humano a la educación debe garantizarse a todas las personas y que la extrema pobreza y la pobreza no sea un obstáculo para que ninguna persona quede sin preparación.